one day because we were a bit bored. Although I can. Gracias.
Gracias.
Entonces vamos a mostrar rápidamente un ejercicio que se hizo en México usando la misma plataforma de Flint, usando GCVM en particular. Oops, del otro lado. Okay. Solo para darles un poco de contexto, en México hemos estado trabajando mucho con el modelo desarrollado por Canadá, por el Servicio Forestal de Canadá, en una colaboración binacional con el CBM, que es un modelo espacialmente referido. Y debo dar crédito también porque esta ha sido una fructífera colaboración no solo con Canadá, sino también con Estados Unidos, a través de una colaboración de cooperación regional con la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Y por varios años, cuando inició el proyecto MRV en México para desarrollar nuestro sistema MRV con apoyo del gobierno de Noruega, había un componente de modelación específico. Entonces, a través de todas estas lecciones aprendidas, queríamos hacer un ejemplo en donde probar con la información y la experiencia del uso de este otro modelo, espacialmente referido, dentro de Flint, en su versión explícita. Para este ejercicio utilizamos los insumos que había disponibles en la parte no espacialmente explícita y además, más adelante mostraré, información producida por NASA. Y para este ejemplo solamente seleccionamos una sola imagen de Landsat en la península de Yucatán. No sé si logran ver, esta es la península de Yucatán, parte de los tres estados, una sola imagen, y correr en Flint. Entonces, dado que estábamos utilizando ahora esta herramienta, los datos espaciales estaban definidos, definían los límites del espacio, qué región vamos a simular, qué tipo de cobertura hay, y además utilizar datos relacionales para describir qué sucede en el paisaje, qué características tienen. Como decía, mucho de lo que se utiliza en el modelo CBM se utiliza en GCVM, entonces esto incluye información de curvas de crecimiento. Para eso nosotros utilizamos información de nuestro inventario nacional forestal, sus mediciones y remediciones, pudimos generar curvas de incremento locales y otro tipo de información como parámetros de conversión de volumen a biomasa, tasas de recambio de biomasa, tasas de descomposición de materia orgánica, matrices de disturbios y reglas de transición, un poco lo que hablábamos hace rato, si tal bosque es perturbado, ¿qué pasa después? ¿No? Hay una corta, hay un tratamiento, etcétera. Entonces, toda esa información que utiliza el CBM estaba siendo acá también empleada. En cuanto a los datos espaciales, entonces, y esto lo van a poder relacionar mejor ahora después del ejercicio que hicimos a nivel de píxeles, exceles, teníamos información que clasificaba nuestro paisaje de acuerdo al tipo de ecorregión,
tipo de clima, cobertura forestal, la condición inicial de nuestro bosque y además con la información de NASA, pues toda la historia de disturbios a nivel de cada píxel. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero el producto provisto por NASA, vía además con la colaboración con el Servicio Forestal de Estados Unidos, era un producto de 22 años, una serie de tiempo bastante densa de 22 años, en lo cual podíamos detectar todas las pérdidas de cobertura, llamamos aquí deforestación, desde el 85 hasta el 2010. Y bueno, no es ahorita hablar de los resultados como tal, los valores, era más bien generar un ejercicio ahora en esta otra plataforma para evaluar si podíamos correrlo y además qué tipo, analizar el tipo de datos que podíamos o resultados que podíamos generar, ¿no? De tanto de cambios en los reservorios como los flujos asociados. Así. Y solo como un resultado de este piloto comparado con el ejercicio desarrollado con CVM, pues eran los valores realmente los mismos, los valores de salida. Lo interesante es que ahora estábamos simulando en una imagen de Landsat píxeles de 25 metros y eso implicaba 37 millones de píxeles que se estaban simulando en menos de 6 horas en una máquina más o menos normal, pues una estación de trabajo. Claro, mucho de esta colaboración que hacemos también se utiliza como recurso correr en la nube, entonces si hubiéramos tenido más máquinas, pues menos tiempo, pero menos de 6 horas esta imagen con todos los cálculos de cambios en los reservorios y sus flujos asociados. Do you want to finish or should I just continue? Entonces, esta parte, como conclusión de esta parte de la presentación, pues acabamos de ver unos ejemplos probados en la plataforma Flint, tanto para el caso de Canadá, México, Kenia, ahí debería decir Kenia. Los resultados, como decía, y esto fue una pregunta de la compañía de Chile ayer, de qué tan diferentes son los resultados en Flint respecto a las otras opciones que normalmente usamos o que tenemos disponibles, pues fueron muy similares. Lo importante es que todo este conocimiento ya disponible de las bases científicas, de las relaciones entre reservorios, etcétera, todo como sucede en los, como lo hemos representado con los modelos actuales, pues podemos representarlos aquí igual, pero pues tenemos una infraestructura informática mucho más poderosa para poder hacer estos cálculos. Y obviamente entre los pasos siguientes, pues estamos pensando en continuar con el desarrollo y mejora de estas aplicaciones. Pues, muchas gracias y si hay chance para preguntas. Hay tiempo para preguntas, así que ¿quién tiene alguna pregunta? Para Rob o Marcela acá. Bueno, muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Yo no sé si por aclarar puntos que yo creo que vendrán bien a todos los equipos nacionales, podíamos ir a la, al slide donde se aclara, que yo creo que es bastante gráfico, las opciones de Flint, ¿no? Las distintas opciones de Flint. No, no, de Flint Pro, Flint, etcétera. Ahí está. Este de aquí. Vale. Vale. Bueno, es por, o sea, mi objetivo es tratar de dejar claro, yo creo que desde el principio, cuáles son las opciones, ¿no? Que se podría plantear un país y el papel que podríamos tener distintas organizaciones para facilitar ese acceso. Entonces, corregidme si lo que he entendido está mal o hay que precisar algo. En cuanto a Flint, tal cual, es un programa de acceso, código,
digamos que si un país quisiera acceder e implementar ejercicios con Flink en su versión de código, no tendría en este momento módulos creados, tendría que desarrollarlos él mismo, o existen módulos que ya están creados y que se podrían utilizar libremente para la versión de Flink. Esa sería la primera pregunta. Yes, there are some. Yes. Listar esos módulos, ¿no? Saber cuál es su funcionalidad, para qué tier están previstos, pues para ya empezar a concretar, ¿no? Si realmente estamos detectando que las necesidades comunes para muchos de los países son esta actividad, esta subactividad, el tier que más se repite es este, bueno, pues parece claro, ¿no?, que el foco habría que ponerlo en ese desarrollo. Y tal vez eso es muy fácil, ¿no?, para las organizaciones que estamos aquí, el plantear una mejora puntual o dos mejoras puntuales, ¿no?, sobre esa plataforma abierta. Salto las otras opciones, ¿no?, la opción de Kenia y la opción de Canadá, no por nada, es decir, creo que es una oportunidad y a través del gobierno, ¿no?, se podría plantear esa prueba, ¿no?, pero bueno, digamos que son desarrollos un poco específicos que siguen su camino propio, según habéis comentado, ¿no? Entonces, pasamos a la otra opción, a la opción de Flink Pro, que se entiende perfectamente, ¿no?, como un software. Da servicios, se buscan funcionalidades que hagan más fácil el trabajo a los países, y exactamente igual, es decir, yo creo que se podría trabajar en completar listas de módulos específicos para esta versión, que ya no es una versión libre, ¿no?, es una versión que, puesto que está ofreciendo un servicio, tiene un pago detrás o unas condiciones, entiendo, contractuales, de las que los países se pueden beneficiar. Tal vez en una primera fase es un producto interesante, y a lo mejor en una última fase, ¿no?, pero en una primera fase está claro que sí, sobre todo si a lo mejor no hay una capacidad creada en el país para hacer esos desarrollos en Flink. Entonces, lo que me gustaría es tal vez dejar un poco clara la idea de cuál es ese contrato comercial que se podría hacer desde un país que quiere, le interesa, tras hacer una serie de pruebas, ¿no?, que entiendo que es el proceso normal, primero vamos a probarlo y después, si nos convence, vamos a ello. O sea, si un país estuviera interesado en empezar con una versión de Flink Pro, en este estado actual, es decir, sin considerar nuevos desarrollos ni nada, simplemente utilizar la herramienta como está, ¿cuáles serían las condiciones, digamos, contractuales de uso, etcétera? No sé si podríais introducir un poco esto.